Vale. 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 Thank you.
Entonces, ¿estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes. Nah, no estaba allí. Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... ¡Vigila esa lengua, chico! Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera. Y yo lo haré a la mía. Lo siento. No sabía que... No. Lo entiendo. No sabes cómo soy. Sé que no ha sido fácil. En la luz, sentí pasar solo un momento. Si eso te sirve de algo. Me alegro de saberlo, de verdad. Entonces, ¿volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al Aliento Negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Mejoras. ¡Prepárate! Creo que es...
padre. Aquí. Listo.
Oh, interesante. Creo que lo tienes. No ha sido tan malo. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir con que veo con los ojos de un niño? En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. A veces para no volver. Tú conoces la guerra, ¿verdad? Las guerras se libran por dos motivos, por supervivencia o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas. Pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria.
¿Ahora qué? ¡Veo enemigos! ¡Aún no! ¡Gaviotas! Ah, otro como ese. Bien. Sindri dijo que madre era una guerrera. ¿También tuvo que luchar? Algo así. Su familia fue asesinada por enemigos y solo ella logró sobrevivir. Recorrió el camino del guerrero, pero su guerra consistía en seguir viviendo, enfrentarse sola a un mundo cruel. Continuaremos en otro momento.
cerrada mágicamente. ¿Brock y Sindri le hicieron el hacha a madre para que sobreviviera? Tenía la fuerza para blandir un arma así y la sabiduría para usarla para hacer el bien. Se encomendó a proteger a los más débiles. ¿Entonces ayudaría a los elfos? No. Padre, ¿sabes de alguien más que haya oído voces? Conocí a hombres que, ante la desesperación de quedarse sin reservas, saciaban su sed bebiendo agua de mar. Juraban que las sirenas, criaturas malditas cuyo canto les llegaba de islas cercanas, eran en realidad sus esposas e hijas pidiéndoles que regresaran a casa. Ponían a la tripulación en peligro, navegando hacia los arrecifes. ¿Y cómo los curaste? Los tiramos por la borda. Ah... vale, menos mal que no he bebido agua de mar. ¿Eh? Así es.
estado ocupado? ¡Qué observador! Soy famoso por mi atención al detalle. Parece que os estáis preparando para un viaje muy largo. Padre, tengo que confesarte una cosa. Las voces de mi cabeza no es la primera vez que las oigo. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles. Por eso no quería pasar. ¿Te habló? Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal, lo que temía. Avísame si vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Lo prometo. Conozco un sitio en el que puede haber tesoros útiles. ¿Por dónde empezamos? ¿Había algo más? Dejadme pensar. En Midgar hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal. Está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún reino le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Sindri. No las merece. Ah, y si encontráis la piedra de afilar, pues sería estupendo que me la trajerais. Os aconsejo precaución si vais al almacén. Estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias. ¿No se molestará si le robamos sus cosas? ¡Oh! ¿Qué va? ¡Está muerto! Eso creo. Ah, disculpa. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le pertenecen a uno. Maestro Trevor, ¿qué se te ofrece? ¿Por dónde íbamos? Tenerla limpia. ¡Qué perfección!
¿Hay algo más que tuviera que deciros? Sindri, ¿puedes echar un vistazo a esto? La verdad es que ahora no tengo nada mejor que hacer. ¿Ahora qué? Tenemos la luz. A Midgard. Brock, hemos vuelto de otro reino y de ver a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui. Intentaba arrastrarme junto a él.
¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia. Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. ¿Qué has hecho? Mejorarla. Bien, cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Andvari, que trabaja junto a las minas de Volundur. No sé nada de él desde hace, no sé, unos 100 inviernos. Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras. Es enano como yo. Lleva un vistoso anillo verde. Me debe un favor. ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien. Si encuentras a Andvari, le diré que te haga una mezcla especial. Esta piedra de acceso te llevará a las minas. Brock. ¡Por Heimdall! ¿Sabes qué es esto? El corazón de un antiguo. ¿El corazón de un...? Oh, sí, bueno. Eso es lo que es. No fue fácil matarlo. Ah, ¿sí? ¿Los monstruos gigantes de piedra no caen fácilmente? Curioso. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. ¿Qué deseáis? Puedes arriesgarte. Niño. ¿Algo más para ti? ¿Qué necesitas, Esmirriao? Es siempre un placer. Ahora. Rápidaos. ¿De qué reino acabáis de salir? A ver si adivino. ¿Alfheim? ¿Cómo lo sabes? Reconocería ese olor en cualquier parte. Pasé mucho tiempo allí. Pero ya no me permiten volver por culpa del... incidente. ¿Qué ocurrió? Bueno, no creo que a tu papi le haga gracia que te lo cuente, teniendo en cuenta la cantidad de tacos y robos y folleteo que incluye la historia. ¿Qué? No me juzgues. Vosotros sois los que habéis llegado aquí apestando a Elfo. Le trae a unos recuerdos. ¡Marchaos ya! Tengo cosas que martillear.
¿No os habréis encontrado a un tipo así de alto, que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho, pero solo es un poco lento? ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir, habría puesto la tienda al lado de un burdel, o de un campo de batalla, o de un burdel de batalla. ¿Ha dicho Aesir? ¿Como los dioses? No. Tened mucho cuidado vosotros dos. En los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente. Nos hemos dado cuenta. ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado sin habitaciones en Hel. O puede que Odín ande armando jaleo otra vez. O quizás se hayan perdido. Pregúntales mientras te mastican la cara. Iremos con cuidado. Más os vale. Brock, ¿qué sabes de la serpiente del lago? Sé que es demasiado grande. Vale. Vale, ¿qué tal? Ya está. ¿Te acuerdas del camino de vuelta al Aliento Negro? Por supuesto. Tenemos que atravesar el puente hasta la Torre de Vanaheim. ¿Vamos a por el Aliento Negro o a explorar? Tú decides.